Bueno, amigo, aquí nosotros continuamos, nos tuvimos que mover de sector porque allá no nos estaba llegando nada. Ahorita aquí hicimos el primer lanzamiento y pues ya nos llegó. A ver si los hallamos un poco más activos aquí. Ahí me está llegando. Bueno, me llegó y se llevó la carnada. En el aire iba y se llevó la carnada, amigo, lo más seguro. Sí, se llevó la carnada, lo más seguro. En el aire iba, cuando sentí que me llegó, no me dio chance ni de jalarlo. Pero lo bueno es que están llegando. Eso es lo que nos gusta, porque de un rato para otro está la captura. Ahorita sí ya nos gustó porque ya nos llegó dos veces. A ver a qué hora sale el primero. La misión ahorita es agarrar unos peces para poderlos cocinar. Ahí me está llegando, me está llegando. Pero es que son pequeñitos. En el aire y no. Creo que me llevó la carnada otra vez. Sí, se llevó la carnada. Necesito un plomo más grande porque al parecer anda bastante, como les digo, bastante larva encima. Así que necesito otro plomo un poquito más grande que se lleve el bocado rápido para el fondo. Si no, así nos vamos a acabar los camarones y no va a haber pesca. Si necesito, ya voy a ver, voy a hacer un par de tiros más así. Y si no, pues voy a tener que ponerle un plomo más grande. Porque así no tiene gracia, solo nos está llevando la carnada. Pero no cae. Porque no termina de bajar la carnada. No termina de bajar cuando llegan. Ahorita nos vamos a poner abusados. Ahí ya me llegó. Ahí ya me llegó, miren. No lo enganché. Hoy sí me dormí. Hoy sí yo me habéis dormido, me habéis dormido. Al parecer son ruquitos los que andan ahí. Hoy sí me dio buen chance para que los jalara y no pude. No pude. Ahorita me está yendo mal aquí con la pesca. Aquí en esta bocana no me ha ido tan bien últimamente, pero vamos a ver si rompemos la mala racha ahorita.
fresca, amigos. Aquí está un bonito, una bonita pargueta. Ahorita sí ya capturamos lo que es nuestra primer pargueta. Bueno, tres parguetas con esas, aquí las tenemos. Ahorita sí ya nos salió lo que es la asada. Aquí está la otra. Vamos a pasarlos por acá para que las vean. Y esta es la que acabamos de capturar ahorita. Miren, amigos, esta sí ya está grandecita. Pues esta va a ser nuestra asada el día de hoy. Así que gracias a Dios hemos logrado tres capturitas para poder comer. Gracias a Dios. Pues ahí está. Ahí está, me pinchó. La parqueta esta que acabo de sacar ahorita me pinchó aquí la mano. Aquí me hirió con las espinas que tiene, pues, pero gracias a Dios vamos a comer ahorita. Así que continuamos en la pesca a ver si puede salir algo más. A ver qué tal, a ver si cómo nos va, cómo nos sigue yendo aquí en la pesca. Habéis fallado. A ver si logramos capturar otro más. No lo pude capturar, amigos. No sé qué me está pasando. Ya salió el almuerzo, ya salió la asadita que nos vamos a hacer, pero quiero otro más para terminar de complementar ahí la asada, a ver si logramos pescar algo más. Nosotros ya continuamos aquí, ahorita vamos a asar los que son los cuatro pescaditos que nomás agarramos, cuatro parguitos y una pichincha. Ah, agarramos un jurel también, entonces son cinco. Entonces los vamos a estar preparando el día de hoy. Asaditos los vamos a hacer porque no traemos más. Los vamos a hacer asaditos, esperando que disfruten, amigos, estos videos. No se olviden de dejar su comentario, su like, de suscribirse a los que son nuevos, es totalmente gratis. Y ahí me quemé. Y pues el día de hoy vamos a hacer esos pescaditos asados, porque no nos queda de otra. Ahorita estamos preparando el fuego para comenzar a hacer la asadita de fishes. Aquí hallamos un montón de leña, hallamos un tipo hornilla aquí, pusimos esa lata que también estaba aquí. Aquí vienen a cocinar bien seguido, entonces nos han dejado aquí parte de lo que es la cocina. Hoy no nos costó encender el fuego porque con esto evitábamos que el viento lo apagara. Y pues ahí estamos, esperando sea de su agrado estos videos, amigos. No se olviden de dar su like, su comentario, de compartir nuestro canal en todas sus redes sociales. De esa forma ustedes nos estarían ayudando. Y otra de las cosas, como nos puede usted apoyar, es no saltarse los anuncios. Vea los anuncios hasta el final, de esa forma usted nos está apoyando también. Así que en lo que terminamos de preparar el fuego, vamos a ir alistando los pescados y nos seguimos viendo más adelante para que no se haga muy largo este video. Así que, amigos, nos estamos viendo más adelantito en lo que terminamos de preparar los pescados y el fuego. Así que nos estamos viendo.